Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Yo soy Leonardo y el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo tejer una manga abullonada en la técnica de dos agujas. Este diseño que ven en el maniquí apenas está en proceso, así que en esta oportunidad quiero compartir con ustedes cómo realizar este estilo de manga. Obviamente aquí como no está montada sobre un brazo, pues no se ve tan bien. Sin embargo, ya cuando ustedes la logren montar o se la pongan, van a ver que luce súper genial este estilo de mangas. Esta manga la pueden hacer tan larga como ustedes deseen o la pueden hacer corta. Una manga 3/4 viene perfecta para diferentes estilos de diseño. Así que bueno, pues vamos a aprender hoy a tejerla y a realizarla desde la parte de arriba. De una manera súper fácil, hay muchos métodos para realizar este estilo de manga. Sin embargo, yo elegí un método fácil, práctico y bueno, pues que resulte espectacular como lo que están viendo ustedes en este momento. Bueno, pues vamos a comenzar. Estoy utilizando agujas 6.0 milímetros y angora para que lo tomen en cuenta y a lo largo del video te doy algunos tips que tú debes de tomar en cuenta para cuando trabajes este estilo de mangas. Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales como Leonardo Castillo-Knits en Instagram, tejiendo con-leonardo en TikTok y en todas las demás redes sociales de Facebook, tejiendo con Leonardo. Bueno, pues vamos a comenzar para ver cómo se realiza esta manga abullonada. Bien amigos, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes cómo realizar una manga abullonada. Esta manga amigos es una manga muy aglobada en la parte superior, en la cabeza de la manga, en esta parte en la boca manga. Y ya pueden llegar hasta el puño con esta misma amplitud o bien pueden ir disminuyendo puntos o hacer lo que yo les voy a compartir para que tenga mayor amplitud en la parte de arriba, mayor volumen y ya en la parte de los puños menor, ¿de acuerdo? Es ideal para diferentes proyectos. Aquí yo voy a estar trabajando con angora y aguja de 6.0 milímetros y he elegido este tipo de lana porque la lana angora tiene textura de pelo, entonces esto me permite que el tejido sea súper abrigador, pero también sea ligero por el grosor fingering que estamos manejando. Y con las agujas 6 milímetros que estoy tejiendo, pues me permite tener un mejor efecto. ¿De acuerdo? Aquí es importante que nosotros identifiquemos el material con el cual vamos a trabajar, porque de por sí la lana, sea acrílica o algodón, por ejemplo, terminan siendo un poquito pesados y nos dificulta un poquitín el tema del soporte de la manga. Sin embargo, si lo sabemos trabajar de la manera adecuada, sí queda bien. Pero yo les recomiendo este tipo de lana angora precisamente para este tipo de manga, que cualquier otra les sirve, pero pues acá queda mejor todavía. Voy a estar utilizando Angora Lux de nuestros amigos de Yarmex y voy a empezar a trabajar de la siguiente manera. Yo debo de tener previamente realizada mi manga. Mi manga, miren, en la parte de la sisa llevo una sisa de remate de 7 puntos. Primero rematé 4 y luego rematé 3. Esto lo hago por las vueltas del lado derecho del tejido. Y según el lado que estén tejiendo, sea el lado derecho o el lado izquierdo, pues lo van a hacer por el derecho o lo van a hacer por el lado revés. Recuerden que yo aquí en el canal ya tengo cómo realizar sisa, cómo realizar la manga pegada y cómo realizar el cálculo de la manga y las disminuciones. Todos esos videos yo ya los tengo, así que en esta ocasión me voy a concentrar en darle forma a esta manga solamente. Tenemos que tener nuestra pieza ya lista. Nuestra pieza tiene que estar unida por la parte de los costados en el hombro. Tiene que estar unida por la parte del hombro. Y bueno, pues vamos a darle forma. Vuelvo a mencionarles, es una lana grosor fingering, angora, y voy a estar utilizando agujas 6.0 milímetros. Aquí, amigos, es importante también que ustedes tengan el tejido previamente realizado y su borde de la manga sea en cadena. ¿De acuerdo? Porque miren, yo voy a estar utilizando tanto esta parte de la cadena como esta parte, la de acá. Estos dos lados yo voy a estar utilizando para darle forma a esta manga. ¿De acuerdo? Se los comparto para que pues hagamos más fácil el trabajo. Bueno, pues vamos a comenzar. Bien, miren, vamos a partir de la altura de la manga, de la cabeza. Y voy a trabajar, me voy a recorrer 1, 2, 3, 4... 5 y 6 cadenitas, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Voy a enganchar directamente con la aguja aquí en la sexta cadenita, partiendo del hombro.
y voy a enganchar mi lana. Ahora, amigos, aquí solamente estoy enganchando la lana. Voy a empezar a tomar de la siguiente manera los puntos. Aquí yo ya tengo un punto. O miren, lo tomo solamente del lado frontal de la cadenita. ¿De acuerdo? Tomo un punto y ahora del lado revés de la cadenita o de la parte de atrás, en esta misma cadenita, voy a tomar el segundo punto. ¿De acuerdo? Aquí está. Ya tomé dos puntos en uno. Ahora, nuevamente, está la cadenita completa, miren, tomo un punto de la cadenita de enfrente, aquí, y ya se dieron cuenta, la de atrás está quedando sin tomar punto, entonces hago un punto al derecho, vuelvo a tomar ahora sí la cadenita de atrás y hago otro punto al derecho. Tengo cuatro puntos en dos cadenas. Otra vez, aquí tomo una cadenita de la parte de enfrente, tres. Y otra vez acá, otra cadenita, pero ahora de la parte de atrás. Y ahora tengo 1, 2, 3 puntos y 6 puntos en total. Y digo 3 puntos porque he tomado 3 cadenitas, pero he hecho cadenita doble, así que tengo 6. 1, 2, 3. Nuevamente, tomo primero de la cadenita de enfrente, o sea, del lado derecho del tejido. Cuiden, amigos, tomar exactamente la cadenita. Ahí está. Y tomo un punto de la cadenita de atrás. Así, amigos, hasta haber tomado 6 de este lado, uno exactamente aquí al centro y 6 de este lado. 6 puntos, que en total debemos de tener son 12, 25 puntos, 26 puntos. Muy bien, yo aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 y 13 puntos tomados, que como los he ido tomando dobles, me dan un total de 26 puntos, ¿de acuerdo? Ahora, ya que trabajé así, voy a regresarme tejiendo todos los puntos al revés y voy a empezar a tomar 3 puntos más de este lado. Listo, ahora nuevamente voy a tomar, amigos, 2 puntos. Recuerden, el primero lo tomo de aquí, de la cadenita frontal, y el segundo lo tomo de la cadenita trasera. Pero en este caso, como estoy por el lado revés del tejido, voy a tomar, meto la aguja de esta manera y tomo el primer punto al revés y el de la cadenita de atrás también lo tomo al revés. ¿De acuerdo? Aquí es importante, amigos, que tomemos estos 3 puntos siguientes del revés. Nuevamente, tomo uno por enfrente del revés y el de atrás también del revés. Voy tomando 2 puntos. Una vez más, el de enfrente lo tomo del revés y el de acá lo tomo por el lado revés también, el de atrás. ¿De acuerdo? Y de esta manera yo he tomado mis siguientes 3 puntos. Vuelvo a tejer todos los puntos al derecho y ahora voy a tomar 3 puntos de acá, pero al derecho. Acá, amigos, pues ya saben, hay que tomar normales los puntos, como ya lo habíamos venido haciendo desde el principio, que es tomar ahora los puntos del derecho. Empiezo con la cadenita de enfrente, tomo uno y en esa misma cadenita, pero por la de atrás, tomo uno. Voy tomando el primer punto. Nuevamente, por cadenita de enfrente tomo uno, por la cadenita de atrás tomo otro y voy tomando los dos primeros puntos. Por último, tomo una cadenita de enfrente, una cadenita de atrás y he tomado mis 3 puntos, ¿de acuerdo? Ya tomé 3 de este lado del revés, 3 de este lado del derecho. Vuelvo a tejer todos mis puntos al revés y ahora tomo 2 puntos de este lado al revés y de este lado vuelvo a trabajar todos los puntos al derecho y tomo 2 puntos del derecho. 2 puntos dobles. Recuerden, porque aquí nosotros necesitamos mucha amplitud. Es por eso que no los estoy tomando juntos o no los estoy tomando la cadenita completa, sino que estoy tomando una con la cadenita por la parte de enfrente y la cadenita por la parte de atrás, para que de esta manera yo tenga una serie de aumentos y los aumentos sean lo menos visibles para que quede más estética mi copa de manga. ¿De acuerdo? Que esto empecé con la cabeza y ahora voy con la copa de manga. Entonces, vamos a tomar 2, 2, vamos a tomar después 1, 1 y vuelvo con ustedes.
He terminado yo de tomar mis 2, 2, 1, 1. El punto es que terminé de este lado, por el lado derecho de la labor, tomando mi último punto, ¿de acuerdo? Mi último punto doble. Ahora, amigos, si se dan cuenta, visualmente ustedes se van a dar cuenta que yo ya formé la curvatura de la parte de la manga que me va a dar mejor posicionamiento en el brazo y en el hombro. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ahora, después de que termine yo tomando mi último punto doble, voy a tejer todos los puntos al revés y voy a empezar a tomar ahora sí todos los puntos para formar la altura de la manga. Pero en el caso de que ustedes hagan cualquier sisa, amigos, por ejemplo, pueden hacer la de 3-2-1, 4-3-2-1, 3-4-3, como en este caso yo la hice. Por ejemplo, aquí están mis primeros 4 puntos rematados, aquí están mis 3 puntos rematados. Aquí voy a poner un marcador y solamente voy a tomar la cantidad de puntos que tenga de aquí hasta donde encuentre mi marcador. De este lado, también de este lado voy a poner un marcador y voy a tomar mis puntos. Acá está mi sisa de 4, acá está mi sisa de 3 puntos. Entonces voy a poner un marcador acá y voy a tomar todos los puntos que tengo de aquí hasta acá antes del marcador. ¿De acuerdo? Ahora, los voy a tomar dobles también, amigos. Así que, bueno, pues voy a tejer todos los puntos al revés y los veo acá para empezar a tomar y formar la altura de la manga. También un tip, amigos, que les quiero compartir respecto a esto. Yo les decía que íbamos a ir contando como por puntos. Estamos haciendo puntos dobles, pero yo les decía, y tomamos 3 puntos, 2 puntos, 1 punto. Si de pronto ustedes ya no saben si han tomado o no la cantidad de puntos que yo les he pedido, lo que tienen que hacer es lo siguiente: vamos a contar de ahora a la inversa. Aquí yo al centro hice 12 puntos, 13 puntos, perdón, en la cabeza de la manga. Después tomé 3, 3, después 2, 2, después 1, 1. Entonces ahora vamos a contarlo de afuera hacia adentro. Aquí está el primer punto que yo tomé: 1, 2, los otros dos que yo tomé: 1, 2, 3, los otros 3 que yo tomé. Aquí al centro deben de estar 13 puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos. Acá ahora voy a contar de adentro hacia afuera. Acá debe estar 1, 2, los 3 primeros que tomé. 1, 2, los otros 2 que tomé. Y mi último que yo tomé, que es 1. Si ustedes tienen esta secuencia, entonces es señal de que habrán hecho las cosas correctas. Si de pronto les falta uno de este lado o les falta uno de este lado, pues significa que todavía no han terminado la parte de la manga. ¿De acuerdo? Si bien son puntos dobles, yo los estoy contando de 2 como 1 para que podamos tener mejor dominio de la prenda o mayor claridad. ¿De acuerdo? Pero recuerden que estos dos puntos equivalen a un punto o una cadenita. Bueno, pues ya que les he compartido esto, ahora sí vamos a tomar todos los puntos de la altura. Recuerden, la sisa esa no se va a tomar. Y pues estoy por el lado revés. Voy a tomar los puntos por el lado revés. Así que, bueno, recuerden, por el lado revés empiezo tomando de la cadenita frontal. Tejo al revés y de la cadenita trasera en segundo paso. Y también lo tomo el punto al revés. Así me voy a ir, amigos, en una sola exhibición hasta remontar todos los puntos dobles antes de llegar a la sisa o llegando al marcador de la sisa. Muy bien, una vez que hayan terminado de tejer los puntos o tomar los puntos por el lado revés, vamos a tejer todos los puntos al derecho y voy a tomar ahora todos los puntos al derecho dobles por este lado y me van a sobrar solamente los puntos de la sisa. Ya que haya terminado esto, nuevamente vuelvo a trabajar todos los puntos al revés y ahora sí nos vemos en esta parte, la de acá, porque aquí cambia el método de tomar puntos. Ya que estemos por el lado revés tejiendo todos los puntos, amigos, ahora voy a tomar la cadenita completa ya para la parte de la sisa, en el orden en el cual yo haya hecho mi sisa. En este caso, pues acá hice 4 y después 3. Así que como estoy de a la inversa, voy a tomar los primeros 3 puntos de la sisa. Los voy a tomar completos, amigos. La cadena la tomo completa. Ya no voy a hacer punto doble, ya no voy a hacer aumento. ¿De acuerdo?
Esto, amigos, lo tengo que hacer porque es la parte de abajo de la axila. Entonces, si yo aquí hiciera aumentos dobles todavía, bien, me va a quedar más amplia mi sisa, mi manga más abullonada. Sin embargo, pues en la parte de abajo se va a aglomerar. Y entonces va a ser incómoda, por si, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues no tiene que ser así. Acá no sé por qué me salió un agujerito. Bueno, pues ya lo tendré que remediar con un hilo y una aguja. A ustedes no les debe de salir. Y si les sale, pues háganle una puntadita también. ¿De acuerdo? Ya tomé los tres primeros puntos del revés. Ya no, recuerden, ya no los tomé dobles. Así que cuando lleguemos a esta parte de la de acá, voy a tomar los tres puntos al derecho, pero ya normales, de cadenita completa. Ya no voy a hacer los dobles, ¿de acuerdo? Para tomar los puntos al derecho, amigos, es más fácil. Meto la aguja, tomo una cadenita completa. Ahí está. Y los dejo al derecho. Recuerden, ya no estoy haciendo punto doble, así que estoy tomando la cadenita completa. ¿De acuerdo? Para que esto se cierre bien. ¿Listo? Pues así ya tomo la cadenita completa. Y amigos, por el lado revés nuevamente vuelvo a trabajar todos los puntos al revés. Y ya de este lado tomo los últimos cuatro puntos de la sisa pues al revés. Vuelvo a trabajar todos los puntos al derecho y tomo los cuatro puntos finales de este lado. Y ya una vez que nosotros terminemos, algo así se tiene que ver. Como notan, pues es sumamente amplia, así se ve por el lado revés, así se ve por el lado derecho. Acá la voy a pasar, miren, si la doblo, así es como se tiene que ir viendo ya mi manga. Obviamente pues no tiene una forma específica porque pues todavía está sobre el cable, pero voy a seguir tejiendo, amigos, para que podamos ver esa altura. Ahora viene otro paso importante, así que bueno, pues continuamos. Les recuerdo mis redes sociales, estoy en Instagram como Leonardo Castillo-Knits, en TikTok como Tejiendo con -Leonardo, en los grupos de tejido, Tejiendo con Leonardo, y la página de Facebook, Tejiendo con Leonardo también. Ah, también en Pinterest, Tejiendo con Leonardo, allí me pueden encontrar y encontrar todos mis trabajos, o la mayoría. Bueno, pues vamos a ver la parte 2 para continuar con nuestra manga. Teniendo ya la altura deseada, amigos, puede ser una manga corta, una manga 3 cuartos, una manga hasta la muñeca. En este caso pueden ustedes poner elásticos, pueden rematar en I-cord. Bueno, pues hay diferentes tipos de puño que ustedes pueden hacer, pero el paso importante que debemos de tomar en cuenta es el de las disminuciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, amigos, es contar, en primer lugar, la cantidad de puntos que nosotros tengamos en nuestra manga, que como debe de ser el caso, pues va a estar sumamente amplia. Ahora, es importante que nosotros contemos estos puntos que tengamos para que nosotros podamos disminuir la cantidad de puntos correcta para que esta manga nos quede bien, ya sea en el antebrazo, en el brazo, en el puño, según sea el caso, ¿de acuerdo? En este caso yo ya conté y entonces sí me permite hacer disminuciones continuas de 2 puntos juntos en toda la hilera. Esto se los menciono porque no en todas las mangas aplica hacer lo que yo voy a hacer ahorita. Por eso es importante que contemos la cantidad de puntos que tengamos para saber si tenemos que hacer 2 puntos juntos en toda la manga o tenemos que ir separando con algún punto, etc. Entonces tengo primer punto de borde y los siguientes 2 puntos los tomo juntos normales. Nuevamente, 2 puntos juntos normales, 2 puntos juntos normales. Y esto, amigos, es lo que va a hacer que la manga quede abullonada todavía más en la parte baja. Ya les digo, este largo de manga lo pueden hacer 3 cuartos, lo pueden hacer una manga corta, pueden hacer una manga larga. Ya aquí queda a elección y el modelo de cada diseño que ustedes estén realizando. ¿De acuerdo? Y miren, ¿qué es lo que va a hacer esto? Pues va a formar una especie de pinza y entonces se va a plisar. Esto lo estoy haciendo con el mismo número de aguja con el que estoy tejiendo toda la manga. Si bien pudiese bajar un número de aguja o incluso 3 números, porque estoy trabajando con 6,
No lo voy a hacer porque en ningún momento quiero que cambie la tensión de mi tejido. ¿De acuerdo? Bueno, pues así es como se hace la manga bullonada para este tipo de prendas. Y bueno, pues es como no tan luce, súper bonita. Y es una excelente opción para trabajar diferentes diseños. Así, amigos, es como miren, se vería mi manga. Como notan, la parte de las disminuciones hace que pues reduzca su tamaño a la mitad. Ahora bien, yo en este caso, ya les digo, ustedes lo pueden hacer esto ya en la parte final de cuando van a hacer el puño o ya está esta parte quizás, no sé, ya donde ustedes quieran el largo de manga. En este caso, amigos, esta manga está llegando a la parte del codo y para el modelo del diseño que estoy realizando, que les voy a compartir más adelante, yo voy a trabajar una manga larga, ¿de acuerdo? Ustedes ya saben cómo hacer esta buchonada. Pero yo trabajé el volumen solamente desde el brazo hasta la parte del codo. Lo restante lo voy a tejer nuevamente en punto jersey hasta llegar a esta parte de la muñeca. Y miren, voy a culminar con un elástico de uno por uno y voy a rematar mis puntos. Yo aquí en este caso, miren, ya tengo lista la manga. Aquí está lo abuchonado. Miren, así es como se ve y voy a seguir trabajando esto hasta llegar a trabajar unas 10 hileras de elástico sencillo o doble, como lo quieran. Y bueno, pues vamos a culminar rematando los puntos. Esto para que lo tomen en cuenta para el próximo proyecto que voy a estar compartiendo con ustedes. Pero mientras tanto ya sabemos hacer la manga abuchonada y sabemos cómo terminar. Pues bien, amigos, miren, este es el resultado final de nuestra manga. Como notan, luce súper bonito. La verdad es que este tejido con angora y este número de agujas viene espectacular. Se lo súper recomiendo y bueno, pues ahora hemos aprendido cómo tejer esta manga. Ya espero muy pronto poder compartir con ustedes la confección de la prenda completa para que la puedan realizar. Y bueno, pues también me digan en qué van a aplicar este tipo de manga y si les ha gustado. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Cuídense mucho. Chau, chau.